soy Fátima Gómez. Quiero dar las gracias a todos mis queridos seguidores que me acompañan en todas mis redes sociales. Gracias porque hacemos siempre con mucho cariño y mucha preocupación de entregar buenas informaciones para ustedes. Bueno, hoy quiero entregar para ustedes algunos tipos de elementos que ustedes pueden tener y utilizar para traer la buena suerte y alejar negatividades. Importante porque ustedes, a la medida que los apliquen, ustedes van a ver pequeños cambios que ustedes van a sentir y que van a ver que realmente funciona. Es importante cuando hagan poner la fe, la confianza en lo que están haciendo. Bueno, en primer lugar voy a hablar de la llave. La llave nosotros sabemos que es para abrir puertas, ¿cierto? Como también cerrar. Tenemos que cerrar puertas y abrir otras para empezar un nuevo proceso en nuestra vida. Y llevar una llave es importante para ti, justamente para abrir puertas nuevas, para traer éxito, suerte y prosperidad. La llave, cuanto más antigua, mejor, porque contiene mucho más fuerza. Si es de hierro, también. Pero si no la tiene, puedes llevar una llave común, como la tengo acá. Que sea importante que tú la puedes llevar constantemente. La debes llevar en el bolsillo, en una cartera, en un bolso o también en una cadena. Y siempre que va a hacer algún negocio, trate de frotar la llave y de pedir aberturas de caminos para ti. Haga, es importante. Otro elemento que podemos utilizar para traer suerte y prosperidad en nuestros negocios son las monedas. Las monedas tú las vas a elegir. Puede ser dorada, plateada, puede ser mezclada, como esta que tengo acá. Entonces yo la voy a frotar en mis manos, la voy a cargar con mi energía y con mi intención de éxito. Y siempre que tenga algún negocio importante que va a negociar algo de plata, de dinero o de trabajo, flote y pide lo que quieres y verás que vas a lograr. Y obviamente que debes llevar siempre en tu bolsillo o en tu cartera y constantemente poner tu energía y tu intención. Va a ser un negocio, lleve tu moneda y la frote y verás que lograrás. Otro elemento importante para traer la buena suerte también y que podemos hacer todos juntos es el abanico. El abanico tiene la tradición de que aleja todas las negatividades que están cercanas a nosotros y de permitir la llegada de la buena suerte de cosas nuevas. Cada vez que nos abanicamos, estamos alejando espíritus, negatividades, malas energías y estamos abriendo caminos para atraer la buena suerte. Entonces, tenga siempre contigo en tu cartera, siempre que esté en un proyecto, algo que tú quieres hacer, algo nuevo para ti, trate de usar el abanico para alejarse. Tú sientes que está ahí densa, que tiene alguna negatividad, aleja la mala suerte, la energía negativa con el abanico y permite la entrada de la buena suerte y de los éxitos. Y otra cosa importante, cuanto más nos abanicamos, también vamos atrayendo la juventud, porque vamos atrayendo energía de luz y de positividad para nosotros. Otro elemento que considero muy importante, que es muy conocido en el mundo de la magia, quien trabaja en la magia sabe, son los alfileres, ¿ya? Cuando tú vas a hacer un juego o tengas una reunión, tengas un negocio, un proyecto que tú vas a reunirse o se va a hacer un juego de azar, debes siempre llevar colgado en ti un alfiler. Siempre con la punta, como tengo acá, la punta para arriba y lo vamos a poner en la ropa. Puede que tú lo tengas visible o adentro de la ropa, pero tiene que estar en tu ropa. No puede estar en la cartera ni en ninguna otra parte. Otra cosa importante, él te va a traer, el alfiler te va a traer la energía de suerte, de éxito. Y si tú encuentras en la calle un alfiler y él está
com a ponta para ti, como lo tengo acá, debes llevarlo contigo, porque te está indicando, te está diciendo que te quiere atraer suerte, te quiere atraer éxito, principalmente en la parte económica y los negocios, juegos, todo lo que se relaciona a dinero. Pero si tú lo encuentras que él está al revés, con la punta para el otro lado, que no está con la punta para ti, no lo debes llevar, porque si no, tú estás trayendo negatividades y mala suerte. Déjalo, pase por encima y solamente lo recorra si tú ves que la punta está dirigida para ti. Otro elemento muy importante que debemos tener en el hogar y que lo tenemos, pero que debemos saber cómo aplicarlo para alejar negatividades, para alejar malo espíritu, es la escoba. Debemos tener la escoba siempre con la parte de la escoba para arriba, detrás de la puerta, que puede ser de la cocina, de preferencia, para alejar malos espíritus, negatividades y también barrer todas las personas que son indeseables o problemas que son indeseables en nuestro hogar. Entonces, debe utilizar la vasora de forma, la escoba de forma normal, pero siempre poniendo la escoba con la punta para arriba para eliminar malos espíritus, negatividades y también alejar situaciones y personas negativas del hogar. Bueno, espero que ustedes apliquen, ustedes van a ver cómo les van a resultar, cómo les van a cambiar y después me comuniquen. Estaré entregando toda la semana otros tips e informaciones para ustedes. Muchas gracias por acompañarme y que tengan una excelente semana. Namaste.